Esto nace por una inquietud de la comunidad de Nueva Tinger, que en persona del intendente de Vilacua eh, comenzamos a trabajar hace como seis meses en ver la posibilidad de hacer algo superador entre las dos instituciones. Eh, y esto de tratar de aunar esfuerzos entre sectores públicos y privados. Eh, la realidad es que en la provincia de Córdoba eh, hay una situación crítica de la salud, donde en los últimos 10 años han cerrado la mitad de las instituciones de salud y el 80% de esas instituciones son del interior de la provincia de Córdoba, donde la gente se encuentra realmente por ahí desamparada porque no tiene atención médica. La realidad es que acá en Nueva Tínger eso no sucede, dado que la municipalidad eh, asumió esa responsabilidad y la viene eh, llevando adelante eh, exitosamente. Eh, lo que se pretende ahora es tratar de, aunando esfuerzos, integrarnos con la complejidad que pueda haber mayor del hospital y, otra, y la red del hospital italiano, para que los habitantes de Noetinger, todos ellos, tengan la posibilidad de tener una atención médica integral. Bien, por ahí eh, hablamos del hospital italiano acá en Noetinger y la gente se imagina médicos de Córdoba aquí en, en nuestro hospital. ¿Qué hay de veraz en eso o qué hay de mito en eso? La realidad es que, la, como le dije anteriormente, la, la intención es integrarnos y construir un sistema que permita darle una atención, valga la redundancia, integral al paciente. Para lo cual vamos a sumar las, eh, los recursos que ambas instituciones tenemos. Los médicos van a ser los médicos que están hoy en Nuetinger y los vamos a apoyar eh, con la, algunas especialidades que hicieran falta, en lo cual eh, tendremos que ir integrándolas y eh, en darle una contención dentro de la red, que es algo, digamos, para que se entienda, el hospital. Eh, tiene presencia en diferentes ciudades, como por ejemplo Jesús María, Carlos Paz, Alta Gracia, Villa General Belgrano, Villa del Totoral, ahora va a ser en Nuettinger y también en Villa María. Eso hace que pertenecer o que pertenezcamos todos a esta red, nos da la posibilidad de integrarnos en una complejidad creciente, quiere decir que el paciente tenga su salud cubierta, tanto en lo que se pueda resolver en Nueva Etinger, como en lo que se tenga que resolver en Villa María o en Córdoba. Para poder pertenecer a esta red, hay, digamos, la municipalidad, hoy en el hospital de Nueva Etinger, se atiende a toda la población, a la gente que tiene cobertura porque tenga contratado una prepaga o aporte a una obra social, la gente que, y la gente que no tiene ninguna cobertura, donde el Estado se hace cargo de su atención. Eh, nosotros vamos a traer para, el, para financiar esto, vamos a acercar también la posibilidad de afiliación a los planes de salud del hospital. Estos planes de salud sirven para financiar el sistema y para que podamos darle la misma oportunidad a toda la población de Nueva Tinger, que, para que se pueda atender dentro del hospital italiano. Bien, o sea, que para que la gente lo entienda en términos comunes, el hospital italiano también tiene una especie de obra social a la cual se pueden. Asociar y tener asegurada la atención, sin dejar su obra social común que está pagando o si quiere la puede dejar, pero garantiza de esa manera, asociándose con ustedes, una atención permanente. Exactamente, va a poder, más allá de la atención que, que, que tiene hoy aquí, tener atención en Córdoba, en el hospital italiano. Esa ese, ese sistema de seguro que hacemos los prestadores va a servir para, esos dineros van a servir para financiar el crecimiento también del hospital de Noetinger. Y eh, si no se pueden asociar y tienen otra obra social, ¿qué va a pasar, doctor? Hay eh, obras sociales que por el sistema de regulación pueden pasarse al plan de salud. Si tienen una obra social sindical. Hay otras obras sociales donde no, digamos, no pueden, no, no hay esto que llamamos nosotros de la desregular, desregular, desregularizarse en otra obra social, pero de todas maneras se puede atender en el hospital italiano, bajo cobertura. Eh, ya hemos firmado con la municipalidad la integración. Como dijimos recién en la charla con los concejales, este. Esto hay que construirlo entre todos. Esto es, yo quiero dejar bien claro, que es una inquietud de la municipalidad y del hospital italiano para contribuir a, una sub, a, digamos, a, una, a un mejoramiento de la atención médica que tienen los habitantes de Noetín. Nosotros comenzamos a partir de hoy ya y pienso que eh, para fin de mes ya vamos a estar integrados eh, ya dentro del hospital. Primero agradecer la confianza en el hospital italiano, este, dejarnos participar de vuestra comunidad, de la cual nos sentimos muy honrados, y, y hacer entender en este mensaje de que esto es una, una inquietud, que de, para, es un proyecto que la tenemos que ejecutar entre todos. Entre, para dar salud tiene que haber dinero para financiarla, médicos para que lo presten, pero lo esencial son los pacientes, que son el eje central de la atención médica.